momento de cambio, es decir, no estamos en una época de transición para algo, sino que o cambio en sí es esencial al modelo social de nosotros. Es decir, ya no va a haber eso de momento de cambio, una posterior época de cierto remanso en esos cambios, o por lo menos poder enfocarlos de qué pasó, a dónde nos lleva, cuáles son los efectos, cuáles son los impactos, sino que realmente estamos metidos en una época ya en la que o cambio mismo es o eixe da sociedade. Entón, esos procesos intensísimos de cambio teñen un problema, e é que non é fácil adiantarse aos posibles efectos negativos, non é nada doado, porque se queda se sabe por onde van a ir as cousas, e ademais non temos perspectiva para analizar algúns deses cambios. De feito, hai bastantes xa gabinetes universitarios en universidades moi prestixosas no mundo que se dedican a isto, a tratar de averiguar, pues, por exemplo, impactos de longo alcance e a... Unha das conclusións, digamos, onde hai un certo consenso, é que a nosa capacidade emocional para incorporar, interiorizar eses cambios e os seus efectos vai detrás xa do propio cambio tecnolóxico. E isto, evidentemente, é un problema, ¿no? Entón, bueno, pues aquí, evidentemente, se nos plantea unha serie de riscos que, bueno, vai haber que adoptar. Bueno, eu, o primeiro que lees cando ves educación nos tempos de internet, dice, ¿educar para qué? O sea, ¿educar para qué perfil? ¿Para qué personas? Si ni siquiera sabemos cómo va a ser la sociedad del futuro. ¿Qué vamos? O sea, desde luego que no sirve ese catondo latín, estas cosas no nos va a servir para nada. Pero claro, nos mesmas estamos preparadas para educar de esa manera, fomos educados así y creemos que, bueno, de alguna forma podemos seguir repetiendo ciertas cosas. Cuando, bueno, estamos en un mundo completamente abierto donde supuestamente hay que saber leer, no sé, algún tipo de alfabeto nuevo que ainda no conocemos, ¿no? Entonces, también tomad en cuenta que todo lo que podamos decir en este sentido pues ten una cierta precariedad, ¿no? Una cierta precariedad en el discurso. Respecto de esos retos, ¿no?, que plantea esta sociedad, pues también está el tema de que el cerebro, por ejemplo, un músculo, ¿no? Más o menos. Entende esta historia, ¿no? De que o nuestro cerebro es un músculo más como tal, si nos como un músculo más do corpo, si nos pues, por exemplo, imagínate, eu traballo moito bíceps, pero non traballo tríceps, acabarei tendo unha bola aquí estupenda e o tríceps me seguirá colgando. Entón, isto, o cerebro vai acusar estos cambios nas relacións, esta forma de aprender, esta forma de relacionarnos, esta forma de emocionarnos, esta forma de excitarnos sexualmente, es decir, esta forma de todo canto facemos a través da máquina, vai acusar e vai desenvolver determinadas partes e outras as vai deixar.